Buenos y soleados días. Si se han quedado en casa para vivir esto, es porque aman como yo el fútbol. Luego habrá tiempo de disfrutar del buen clima que tenemos. No sé si tiene mucho sentido que nos pretendemos, pero por si acaso, Lame González le narrará el negocio. Le toca a Argentina, que pondrá a prueba al Manchester United. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Posesión para Griezmann. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Pasa el espacio para Griezmann. Se acerca la portería. ¡Gol, gol, gol! Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. ¡Qué poco han esperado! Ponedme la repetición de nuevo, por favor, porque vaya carrerita la del colega. Mira, mira, es que no le pilla ni el tato. Saca Argentina, que va a darlo todo para igualar las tornas. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Chuta puerta. La bloquea y evita segunda jugada. El United se queda sin cuero. Posesión para Griezmann. Klose. Argentina con ventaja. Ahora señala la falta y corta la jugada. La falta la lanzó magistral, pero no se esperaba la respuesta sublime del portero. Una parada para enmarcar, Manolo. Esa la suele meter Griezmann. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Chuta Griezmann. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. Balón fácil para el cancerbero. Ahí va Messi, que cuenta con varios apoyos. El balón cambia de bando. ¡Uy! No llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Todos queremos saber cuánto queda. Nada más y nada menos que 5 minutazos de prolongación. Menuda paliza se van a pegar los jugadores de ambos equipos. No quería fútbol, hermano. Pues toma, 3 tacitas. Gracias, Antonio. Pues ya saben lo que significa esos 3 pitidos. Hemos llegado al descanso. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El United pone el balón en movimiento en estos segundos 45 minutos. El balón sale de banda tras esa entrada. Messi. Sócrates con el balón. Messi. Le fue un terrible Griezmann. Pelota sin dueño tras la acción. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. El árbitro no lo duda y marca falta a favor de Argentina. Messi. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. Stop, alto. Lo intenta Klose. Everson está espectacular. Su empeño tiene recompensa. Porto no se ha quedado, desde luego, ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio.
¡Qué buena presión en ataque! Van Dijk despeja el balón. El inglés Barnes. No pueden fallar. Se la quita de encima y se la lleva. ¡Ole, ole y ole! Griezmann. Magnífico el corte. Messi. Última ofensiva de Argentina para intentar igualar. Balón fuera, vamos con el saque de puerta. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Te lo digo ya, Manolo. Vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento. Gracias, Antoñito. La pelota cambia de dueño. Gran triunfo para el United. Pues el resultado podía haber sido otro, porque no ha habido un dominador claro. Al final, ese gol ha valido oro. Hola, hola, vuelve el fútbol y donde haya fútbol, que se quite lo bailao. Que no nos jubilamos todavía. Que aquí tenemos a Paco con bastón y a mí con garrote. Soy Manolo Lama y cómo no puede ser de otra manera. A mi lado tengo al incansable Paco González para disfrutar de un enfrentamiento de los buenos. Ahí vemos el Manchester United batallando contra el Barça. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. ¡Madre! ¡Leo Messi! ¡Rashford! ¡El balón cambia de dueño! ¡Griezmann! ¡No se detiene y sigue regateando! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! Ahí recibe apoyo. El gol está casi ahí. ¡Un reflejo de Felina! ¡Ojito que sacan en corto! ¡Golpea el principito! ¡Qué manopla metida! ¡Saca en corto para un compañero! ¡Buena presión arriba! ¡Sale y coge el esférico suelto! ¡Madre! ¡Modri! La juega Klose y se topa con el defensa. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Bueno, recuerda Paco que la eliminación del Bayern de Múnich por parte del Barça en la temporada 14-15 fue un peso que se quitaron de encima. Sí, parece que se ha respondido a la pregunta de si el Barça de los títulos era el de Messi o el de Guardiola. ¡Madre! ¡Klose! Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Se lleva el balón con peligro. Pasaba por allí, se la queda. Agarra el cuero con la pelota en su casa. ¡Qué
Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Un par de minutitos. ¿A uno les parece? Puede adelantarse. ¡Gol del United! ¡Qué manera de superarles en carrera! El técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos. Y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recorremos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Y ese emitido da por finalizado. Tres cambios en el equipo del United. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Mete la pierna con éxito. De Ligt. Sócrates con el balón. Klose. Despeja contundente. Sócrates con el balón. Ojito que puede marcar. ¡Ay, gol, 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 gol! El Manchester United no quiere complicaciones. Y gana por dos. Madre mía, qué pedazo de misil. Le ha pegado con todas las ganas y con instinto asesino. A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. Rashford. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. John Barnes. Se la quita limpiamente. Será tiro libre para el Barça. Sócrates con el balón. ¡Madre! Klose. Ocasión de peligro. ¡Qué intervención de Ter Stegen! Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Puede reducir diferencia. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Despeje de contemplaciones. Corta el pase y puede haber contraataque. Rashford, qué gran oportunidad. Entrada providencial que acaba con el peligro. Klose. Dime cuánto más, Antonio. Te lo digo ya, Manolo. Vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento. Gracias, Antoñito. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Yo me estaba fijando en el banquillo y ni siquiera cuando ya ganaban por 2 goles se veía relajado el cuerpo técnico. Señoras y señores, preparados para una gran jornada futbolística. No hace falta que digan más. Llevan toda la semana esperando y el partido está a punto de empezar. Ahora mismo les habla Lama y en nada escucharán la voz del mítico González, que anda por ahí. El Manchester United, que se enfrentará al Manchester United. Pues yo tengo ganas, Manolo, de que esto empiece ya. A ver cómo se nos presenta el partido. Estira el pie y desvía la pelota. Ley de la ventaja para el Manchester United. Pero vamos a ver que no pitan la primera. Pues toma, otra falta. Qué mala idea tenía ese pase, Paco. La defensa estuvo muy bien. Michael Brennan-Kyle.
Me encanta cómo el United combina. Pueden adelantar a su equipo. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole y ole. Será tiro libre para los Diablos Rojos. Bastoni. Pierde la posesión tras la entrada. Ojito que se pueden poner por delante. Menuda estirada de Emerson. Una señora parada. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Pasaba por allí, se la queda. Virgil van Dijk mete el pie y recupera el cuero. Señala falta para el United. Vaya desastre de tiro. Binagi. Klose. Se apoya en sus compañeros. Ya es suya, buena entrada. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Bastoni. Qué gran entrada, recupera el balón. Último instante, Ruiz. Nada más y nada menos que 5 minutazos de prolongación. No se detiene ante nada. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Inaugura el marcador con este 1-0. Nos vamos al descanso. Minutos de refresco para futbolistas y aficionados. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Balón en juego en esta segunda parte. Toca el equipo de los Diablos Rojos. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. El balón rebota en la defensa y lleva a córner. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Entrada contundente de Fernando Hierro. Y ahí va el disparo. Al palo y rebote. Con intervención de Ter Stegen. Bastoni. Klose. Atención que el pase robado. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Falta a favor del United. Berkan. Detiene la pelota Ter Stegen. Hierro se hace con el balón. El balón cambia de dueño. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. Klose. Es una buena ocasión. ¡Gol, gol, gol, gol! De que solo marcaba los mundiales. Gol de mucha clase del icono alemán. Vean de nuevo el gol en esta repetición. La posición del pie en el momento del contacto con el balón ha sido clave para que el chut adquiriera tanta fuerza. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. El United se beneficia de la ley de la ventaja.
Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? El cuarto árbitro ha indicado que se añadirán unos 5 minutos. A ver qué pasa en ese tiempo, porque... Y eso es todo, amigos. Buen partido del cuadro local. Hoy han rendido un buen nivel, sobre todo en ataque. Y eso les ha hecho llevarse un resultado que parece hasta cómodo.